Aí era Simos, um intermitente, Simon trabalhava com pelota, já buscando la alienação para ele partido. Oi, Rinazzi, na primeira hora, transferência com intervalo. Pela tarde trabalharemos na Católica. Amanhã, à primeira hora, às 10 da manhã, no estádio. Jueves, na Católica, pela tarde. E viernes, trabalharemos pela manhã, mas todavía não temos la cancha fija. ¿Cómo lleva el equipo hasta estas instancias del primer clásico, profe? Bueno, hay dos cosas distintas. Primero, los puntos nos permiten soñar con la clasificación. Y después la irregularidad. No se repite la alienación, jugadores lesionados, tarjeta, roja. O sea, todavía no conseguimos mantener la misma equipo tres o cuatro partidos. Y tomando en cuenta esos factores y la sumatoria de puntos, que a mi manera de ver, nos permite seguir soñando. Y sabemos que necesitamos mejorar en todos los aspectos, pero bastante confiante en el trabajo y en el grupo. Novedades en cuanto a jugadores que no podrán actuar. Es posible que Adán Alba retorne al equipo. Diego Valdés se recuperó, pero falta en lo físico, falta una semana más para que desaparezca por completo la lesión. Diego Jaime sí ya está para 45 minutos. Vamos a probarlo hoy y mañana para sacar las últimas conclusiones y a partir de ahí sí comenzar a definir el equipo. Lo que veo entonces, tanto el Valle que perdió a Juan Guerrón y en este caso a Elimabura que perdió a Darwin Quilumba, que la cosa está pareja, ¿no? Es complicado ese partido. Los dos son defensas centrales. Sí, y hay un partido interesantísimo por donde usted lo mire. Para mí se juega todo por todo. Para el Valle y para el Imbabura. Yo ya tuve una experiencia muy similar a esta y me gustaría que no pasase lo que pasó. Porque, bueno, y ese entonces éramos colero y el Goitacás era puntero del campeonato. Ganamos y a partir de ahí salimos del bache y terminamos peleando el título y el Goitacás no dio más pie con bola. El Valle, a pesar de venir jugando bien, ese equipo no suma. Y nosotros no jugamos bien y sumamos. Entonces es un partido bien interesante, por donde usted lo mire. En cuanto corresponde a la gente, esperamos de que esté por acá, ¿no? Porque quizás ha sido el gran ausente en este año, sobre todo. Así es, pero hay que entender que somos triunfalistas. A hora que la equipo camine, la gente solito llega. Los responsables por llenar los escenarios son jugadores y cuerpo técnico. Y hagamos conciencia. No, todavía no. No hicimos una presentación, excepto del partido contra el Rocafuerte, donde el pundonor, la dignidad, la intención de ganar el partido fue clara durante todo el compromiso, pero hemos que mejorar bastante. Esperamos de que el día sábado triunfe el fútbol, triunfe el espectáculo para la afición. Esa debe, perdón, ser siempre la idea. Primero el espectáculo. El espectáculo tiene que ser un factor principal, pero la ambición de los tres puntos tiene que estar a cada minuto, porque ese partido define mucho.